Les habla Milagros, doctor. El tema que nos corresponde tratar es síndromes mielodisplásicos. Yo voy a continuar, comenzar hablando sobre definición, etiología, factores predisponentes y epidemiología. Entonces, comenzamos. ¿Qué es el síndrome mielodisplásico? El síndrome mielodisplásico, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es un... Como su nombre lo dice, síndrome, es un grupo de enfermedades o alteraciones clonales, ¿no? Significa que va a haber alteraciones a nivel de los cromosomas del ADN, ¿de quién? De la célula madre hematopoyéticas, ahí está, en esta parte, ¿no? En la célula madre hematopoyéticas, va a estar caracterizado por citopenias, que significa que si acá va a haber una alteración en la célula madre, por lo tanto va a estar alterado, ¿no? La producción de plaquetas, glóbulos rojos y una parte de glóbulos blancos, ¿no? Entonces, por eso es que se caracteriza por citopenias, disminución. También una displasia, que es una alteración en la morfología de una o más líneas celulares, ¿no? También se caracteriza por una hematopoiesis ineficaz, ya que si va a haber una alteración en esta parte, en las células madres sanguíneas, va a haber una hematopoiesis ineficaz, ¿no? Y un riesgo elevado de desarrollar una leucemia mieloide aguda en el futuro. Ahora, un poco de fisiopatología. Tenemos acá la médula ósea roja, ¿no? Donde se va a producir esta hematopoiesis. Acá tenemos los vasos, ¿no? Que van a recoger ya estas células formadas y lo van a llevar a todo el cuerpo. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en esta parte, ¿no? La hematopoiesis, y solo como un repaso, acá tenemos la célula madre sanguínea, que va a dar origen a la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. Entonces, en esta parte donde ocurre, ¿no?, la alteración de las mutaciones genéticas, va a estar alterado, por lo tanto, estas líneas, ¿no? Va a haber una disminución en los glóbulos rojos, plaquetas, y los granulocitos también. Pero como en mayor cantidad tenemos de neutrófilos, se va a manifestar como una neutropenia. Por eso es que se dice que se caracteriza por una citopenia. Luego acá tenemos más de lo mismo, que es una célula madre precursora, y si ocurre la alteración a este nivel, va a haber una disminución de glóbulos rojos, por lo tanto se va a caracterizar por una anemia, ¿no? Una disminución de glóbulos blancos, una neutropenia, que nos va a predisponer a sufrir infecciones, y acá una disminución de las plaquetas, que también el paciente va a estar predispuesto a sufrir hemorragias. Entonces, ¿por qué ocurre esto, no? Nos dicen que del 85 al 90% de los casos, su origen es idiopático, que es decir, que no se conoce su causa. Y en un promedio del 10% de los casos va a existir factores predisponentes que están asociados, ya sea hereditarios o adquiridos. Acá tenemos algunos ejemplos que los vamos a mencionar también luego, por ejemplo, la quimioterapia, las toxinas ambientales, ¿no?, y la radiación o el tabaquismo, ¿no?, que van a ser factores predisponentes. En cualquiera de los casos, lo que va a ocurrir es que existe una serie de mutaciones, una acumulación de mutaciones genéticas en el ADN de las células madre hematopoyéticas. Ahora, entonces, es así, ¿no? Como ocurre, esta célula tenemos acá, una célula madre hematopoyética normal. Luego, mientras van pasando los años, va a ocurrir una mutación en el controlador, una mutación somática que tenemos, ¿no? Y luego siguen pasando los años, va a ocurrir, se desarrolla un clon hematopoyético en donde habrá un análisis erróneo del ADN, también habrá un chip precursor, y esto va a llevar a que otras células sigan... o sea, esta célula se va a producir otras células, ¿no? Se va a dividir y todas ya van a estar con esta alteración, y luego siguen pasando los años y se va a producir más mutaciones, una mutación importante, y va a haber una alteración en la lectura del ADN, y por lo tanto va a ocurrir, o sea, puede llegar a ocurrir una leucemia mieloide, ¿no? Entonces, como van pasando los años, o sea, no es rápido, ¿no? Esto demora. Entonces, por eso es que también este es una característica síndrome mielodisplásico de las personas mayores. Entonces, estas alteraciones genéticas que van a ocurrir... Espera, creo
creo que la doctora no está, se le fue la señal. ¿Está? No, se le fue la señal. Ahorita va a ingresar. Ahí ya.
Chicos, disculpen, se me fue la señal. ¿Aló? Sí, doctora, sí le escuchamos. ¿Sí? Ya. Sigan, por favor, disculpen. No escucho nada, chicos. Milagros, tu micrófono está apagado. Ah, qué raro. Ya, disculpe. ¿Se dejó de compartir? Sí. Sí. ¿Ahora se me escucha? Disculpe. Sí. Sí, sí se te escucha. Ahora falta que compartas nada más. ¿Se me escucha? Sí, sí se te escucha. Comparte. ¿Me escuchan? Sí, sí se sí. Escucha. ¿No se escucha? Ay, disculpa, no se me escuchaba. Ya, ahora voy a volver a compartir. Se ve la diapositiva, ¿verdad? Sí. Ya. Ya, como les mencionaba, entonces, lo que va a ocurrir en estos síndromes mielodisplásicos es una serie de mutaciones genéticas en el ADN de la célula madre hematopoyética. Entonces, estas alteraciones van a ser diversas y tenemos una característica, por ejemplo, es el síndrome 5Q, que es un trastorno causado por la pérdida de una parte del brazo largo, que es el brazo Q, del cromosoma humano 5. Entonces, estas alteraciones van a ser diversas y tenemos acá muchos ejemplos, ¿no? De lesiones, que es una pérdida de una pequeña parte de este cromosoma, del brazo largo en este caso. Por ejemplo, tenemos en estas imágenes, ¿no? Cómo se ha perdido una parte del brazo largo del cromosoma 5. Entonces, La región que se pierde puede variar en cada paciente, ¿no? Pero el más crítico se dice que es el Q31-32. Y acá tenemos más ejemplos. También puede ocurrir una haploinsuficiencia, que es donde una sola copia del gen normal va a ser incapaz de producir esas proteínas con la cantidad o calidad suficiente, ¿no? Para generar una función normal. Luego tenemos varios genes involucrados en la proliferación y diferenciación, que lo vamos a ver más adelante. Luego va a ocurrir una serie de mutaciones somáticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una mutación con efecto dominante negativo, que es donde la parte de los genes que están alterados van a afectar de forma adversa a los que están bien, ¿no? A los que están buenos. Y va a seguir así dañando al más partes del ADN, ¿no? Luego también va a haber una alteración en los factores de transcripción, los que están codificados por genes, por ejemplo, por el TP53, que se le conoce como el guardián del genoma, ¿no? Que es una proteína supresora de tumores. Entonces, si es que ocurre una alteración en esta parte, va a ocurrir también la alteración del ADN, ¿no? Nos va a... O sea, como este gen es guardián, supresor de tumores, entonces nos va a predisponer a que se formen más proliferación de células y va a ocurrir los tumores, ¿no? Luego va a haber también una modificación covalente de histonas, también una modificación en los reguladores epigenéticos de la metilación del ADN y también puede ocurrir una alteración en la maquinaria de splicing, que es el corte y empalme, que donde se eliminan los intrones para facilitar la lectura de los genes, ¿no? Luego, estos genes que están alterados van a ser diversos, ¿no? Por ejemplo, el SF3B1, que es el que
donde ocurre la mutación con más frecuencia, ¿no? Del 15 al 30% de mutaciones, y estas se van a encargar del splicing, ¿no? Del corte y pegue, y de acuerdo a esto, a los genes que están involucrados, también se puede, podemos saber el pronóstico, ¿no? Calcular el pronóstico del paciente. Y acá, por ejemplo, tenemos una deleción de la mutación en el gen SF3B1 en un paciente con síndrome mielodisplásico. Estas son las imágenes, ¿no? Cómo ocurre. Entonces, lo que tenemos que saber es que hay varios genes que tienen diferentes funciones en la célula y estos genes, si se alteran, van a producir estas alteraciones en las células madre hematopoyéticas, ¿no? Luego, entonces, como ya mencionamos, ¿no? Que ocurría que el 90% aproximadamente no se conocía su causa, pero el 10% sí, y van a ocurrir por factores predisponentes, ¿no? Ya sea hereditarios o adquiridos. Tenemos la predisposición hereditaria, por ejemplo, trastornos patógenos constitucionales como el síndrome de Down, que es la trisomía 21, la trisomía 8, la monosomía familiar 7 también puede predisponer a que el paciente más adelante tenga síndrome mielodisplásico. También la neurofibromatosis 1, ¿no? Que es un trastorno hereditario en el cual se van a formar tumores o neurofibromas, ¿no? En el tejido nervioso. Los tumores de las células germinales, ¿no? Como disgenesia embrional. También neutropenias congénitas, ¿no? Que son alteraciones congénitos donde los neutrófilos van a estar disminuidos. Por ejemplo, el síndrome de Costman y el síndrome de Shaumann-Down. También la deficiencia de reparación del ADN, por ejemplo, la anemia de Fanconi o la ataxia telangiectasia, el síndrome de Blount o la xerodermia pigmentosa, ¿no? Son alteraciones que van a ocurrir, o sea, alteraciones hereditarias en el cual va a estar alterado la reparación del ADN y van a predisponer, ¿no? También la predisposición adquirida, la senescencia, ser mayor de 60 años, también es un factor predisponente, y exposición a mutágenos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la terapia mutagénica o radiaciones, ¿no? Exposición a quimioterapia, radiaciones. También ambientales u ocupacionales, la exposición a determinadas sustancias químicas, por ejemplo, la benzina, pesticidas, insecticidas, el tabaco también es un factor predisponente, la anemia plásica, la hemoglobinuria paroxística nocturna, la policitemia vera y también la obesidad, son factores predisponentes. La epidemiología, tenemos que la incidencia anual, es desde un artículo de Estados Unidos, la incidencia anual es de 4.1 casos por 100.000 habitantes, o sea, es un poco rara, ¿no? La incidencia aumenta con la edad y la edad media de aparición es a los 70 años. El 10% son menores de 50 años y predomina en el sexo masculino y no hay diferencias étnicas en la incidencia. Bueno, eso sería todo por mi parte, doctora. Ahora le doy paso a mi compañero Jean-Pierre. Bien, vamos a seguir con la presentación clínica y el diagnóstico. Ah, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, se te escucha. Ok. Siguiente. Bien. Vamos a hablar de la presentación clínica. Bien, como ya se mencionó, hay algunos factores predisponentes. Entonces, cuando nosotros vamos a ver la clínica, vamos a empezar con la historia, no con la anamnesis. Entonces, aquí hay que tener en cuenta el consumo de alcohol y drogas, ¿no? Un paciente que venga con estos antecedentes, ¿no? De alcohol, drogas o medicamentos, ¿no? Generalmente los que vienen ya de una terapia anterior a lo que es un tipo de cáncer, ¿no? Que, por ejemplo, ciclofosfamida está asociado, ¿no? También exposición a productos químicos tóxicos, como ya se mencionó, como la benzina, y exposición a radiación, ¿no? Más que todo a pacientes que han tenido, ya sea, algún tipo de terapia oncológica. Entonces, recordemos, ¿no? Alcohol, drogas, fármacos y relacionado a quimioterapia o radiación previa con antecedentes oncológicos, ¿no? Siguiente. Bien, una vez que ya tenemos esa parte de la anamnesis,
vamos a ver en el examen físico o cuando vamos a ver a nuestro paciente, lo más característico que vamos a ver en estas patologías o esta serie de patologías que es el síndrome mielodisplásico o antiguamente llamada una pre-leucemia mieloideuda, ¿no? Va a ser la anemia. La primero es la anemia, es lo más común. Recordemos que en este síndrome mielodisplásico vamos a ver unas tres alteraciones en las tres líneas, sería roja, blanca o las plaquetas. Dependiendo de eso, vamos a ver sintomatologías diferentes. Pero ¿cuál es lo más frecuente? Es la que se altere la serie roja. Entonces, lo que vamos a ver es que un paciente venga a nuestra consulta por anemia. Entonces, ¿qué vamos a ver en anemia? Pues, obviamente, fatiga, disnea, ¿ya? Alguna vez disnea, y lo que es palidez, ¿no? Cansancio. Algunas veces, cuando esta anemia es más grave, llegas a ver lo que son signos de congestión, ¿no? Que es insuficiencia cardíaca, pero es un poco más raro. Bien. Otra de las cosas que hay que mencionar, si bien es cierto, la anemia es lo más frecuente, también va a haber pacientes que van a ser asintomáticos. La literatura anglosajona donde saqué la información es el 20% de los casos, pero hay otras literaturas que dicen hasta el 50%. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, que va a haber leucopenias también. Entonces, leucopenias generalmente, vamos a ver, las pacientes van a tener infecciones, ¿no? Infecciones, fiebres, y se asocia de que esa leucopenia tiene que tener una neutropenia aproximadamente menor a 1500, ya, eso hablando de sangre periférica. Ahora, cuando esas infecciones, ¿dónde va a ser lo más frecuente? En la piel, ¿ya? Entonces hay que recordar eso, y la trombocitopenia, aunque es menos común, se asocia a que debe tener menor a 100.000, perdón. ¿Ya? Aquí, como recordemos, ¿no? Trombocitopenia, vamos a ver sangrados, ¿no? Moretones, sangrado gingival, generalmente cuando tienen, diagnóstico incidental, cuando se van al odontólogo y tienen esta extracción dentaria, ven ese sangrado gingival. También hay presencia de petequios. Entonces, de los tres que hemos visto aquí, lo más frecuente es que se alteren dos o uno. Y si se altera uno, el más frecuente es la serie roja, por lo cual vamos a ver anemia. Lo menos frecuente es la trombocitopenia. Bien, ahora hay otros síntomas que vamos a ver si viene nuestro paciente, es síntomas de enfermedades autoinmunes, ya que la etiología, como hemos visto, generalmente es idiopática y está relacionada con diferentes genes, ¿no? Y sea oncogenes o supresores tumorales. Entonces, como hay una gran relación, se asocia también a algunas enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de la artritis reumatoide, la psoriasis, hasta vasculitis se ha podido leer. Bien, ahora respecto a, hay una enfermedad de la piel cuando hay una deficiencia o hay una leucopenia que se le llama el sweet syndrome o síndrome dulce o síndrome sweet, que es más que todo una fiebre aguda con lo que es una dermatosis neutrofílica. O sea, hay una neutrofilia, una dermatosis y van a haber fiebre, ¿no? Y está relacionada a esta síndrome mielodisplásica. Bien, siguiente. Bien. Ahora, una vez que ya hemos visto la presentación clínica y, recordemos, no mencioné la hepatoesplenomegalia, es poco común. Se puede presentar, sí, pero eso es raro. Ahora, referente al diagnóstico, una vez que ya tenemos la sospecha clínica, o sea, en la parte de la anamnesis, en la parte del examen físico, vamos a ir en la parte del laboratorio. Y entre estos, antes de llegar a la parte del laboratorio, vamos a recordar que si lo principal es la anemia, pero ¿qué tipo de anemia? Entonces, la anemia normocítica y la anemia macrocítica. Entonces, como vemos que es una anemia macrocítica, es mayor a 100 fentolitros en el volumen corpuscular medio, hay diferentes causas de anemia macrocítica, ¿no? Entre ellos, los más frecuentes es la deficiencia de vitamina B2 y la deficiencia de ácido fólico. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de anemia, lo que nosotros damos es tratamiento, ¿no? Vamos a suplir esa deficiencia. Pero aún así nuestro paciente no mejora. Eso que no mejora, aunque le damos esa terapia de suplemento, se le llama anemia refractaria. Y esto es característico aquí. Entonces, es una anemia refractaria, ¿ya? Que es una anemia macrocítica. Y a su vez vamos a ver que tiene reticulocitos no elevados. Aquí varía. Hay otras literaturas que dicen que sí, elevados. Bueno, ¿no? Siguiente. Y ahora sí, una vez que ya tenemos ese marco general, vamos a pedir un examen de laboratorio, más que todo de sangre periférica. ¿Y qué vamos a encontrar aquí en este síndrome mielodisplásico? Vamos a ver que los hematíes van a ser displásicos, es decir, hematíes de diferente forma, con diferentes alteraciones morfológicas, ya sea vamos a ver que tengan acantocitos, que es tipo prolongaciones espinosas, también le llaman espinocitos, o van a ver esas puntuaciones, esas manchas azurófilas, que se llaman punteado basófilo. Y algo que llama la atención aquí en la parte de la serie blanca, pues son las llamadas anomalías de pseudo-Pilger-Huet, que es básicamente que los neutrófilos, recordemos que los neutrófilos son granulados, generalmente aquí van a ver que son agranulados,
y que los lóbulos, generalmente un neutrófilo tiene muchos lóbulos, ¿no? Este solamente va a tener dos, es bilobulado, y eso se le llama la anomalía pseudo-peligrupoide. ¿Bien? Como podemos ver aquí, hasta pueden ver dacriocitos, como en los círculos rojos que pueden ver en la imagen de la derecha, que son glóbulos rojos en forma de lágrima, ¿no? Entonces, recordemos, ¿qué vamos a ver? Glóbulos rojos de diferentes formas, ¿no? Igual, un glóbulo blanco en lo que es neutrófilo, vamos a ver forma bilobulada, ¿no? Que es raro. Entonces, siguiente. Ya. Eso es de sangre periférica. Ahora, ¿qué vamos a ver si hacemos una biopsia de médula ósea? Lo que vamos a ver es que es hipercelular, al contrario de lo que es en sangre periférica, ¿no? Por eso lo he puesto abajo, es mientras que la citopenia es periférica, en la médula ósea es hipercelular. Esa es es antagonista, ¿no? Hay que recordar eso. Y es displásica. Entonces, en la médula ósea es displásica, es hipercelular, pero es displásica. Es decir, que vamos a ver blastos, ¿ya? En gran cantidad. Algunas veces hay megacariocito. Como podemos ver en la imagen a la derecha, vamos a ver ahí con la letra B, en mayúscula. Entonces, todos esos son blastos, ¿ya? Y lo que va a caracterizar aquí es lo que se llaman los sideroblastos anillados. Entonces, lo que vamos a ver es presencia de estos sideroblastos. ¿Qué sideroblastos? Es hierro mitocondrial alrededor del núcleo, o sea, perinuclear, ¿no? Como podemos ver en estas flechas azules, ¿no? Y esto va a indicar que hay una eritropoyesis ineficaz, ¿no? O sea, ¿no? Que no se va a producir estos glóbulos rojos normales, ¿no? Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta aquí es muy importante, es el aumento de mieloblastos. Y este punto de corte es importante, el 20%. ¿Por qué? Porque menor al 20% de mieloblastos vamos a hablar de síndrome mielodisplásico. Pero si esto es mayor, vamos a hablar de leucemia mieloide aguda. Entonces, si yo tengo en una biopsia, contamos 100 mieloblastos, si yo tengo 21, estoy hablando de leucemia mieloide aguda. Pero si tengo 19, estoy hablando de síndrome mielodisplásico. Ese es el punto de corte. ¿Ya? Siguiente. Y por último, cuando nosotros digamos que no tenemos nada de esta clínica, tenemos una citopenia refractaria, o sea, que no responde al tratamiento y es inexplicable, y no hay evidencia morfológica de displasia, o sea, no vemos en médula ósea, en sangre periférica, todo lo que ya se lleva al último punto, que es la citogenética adicional, ¿no? Donde ya se hace un estudio más cromosómico, lo que ya se habló primeramente, ¿no? Y acá lo que más llama la atención es la elección, las translocaciones, ¿no? A nivel del cromosoma 5 del brazo largo Q1. Y otra de las cosas que me llamó la atención es que excluyen el diagnóstico de síndrome mielodisplásico algunos tipos de translocaciones y lo que es inversiones, ¿ya? Y estamos asociados a leucemia mieloide aguda, ¿no? Que es lo que pueden ver ahí abajo. Eso sería todo. Gracias. Bien, voy a continuar con la exposición y les voy a hablar acerca de la clasificación y categorías de pronóstico. Siguiente, por favor. Se sabe que existen diversos subtipos de síndrome mielodisplásicos y estos subtipos se determinan, ¿no?, según los resultados de las pruebas de sangre y médula ósea, como ya fueron mencionados. Entonces, solo para mencionar, a través de los años ha habido varias clasificaciones y una de ellas fue en 1982, que fue elaborado por un grupo de trabajo franco-americano-británico, IFAP. Y en esta clasificación, los síndromes mielodisplásicos se dividían en 5 subtipos, según el porcentaje de blastos presentes en la médula ósea y en la sangre periférica, la cantidad de sideroblastos en anillo y el grado de monocitosis. Pero la OMS en el 2001 propuso una clasificación modificada del FAB que incluyó ya, por ejemplo, factores moleculares y citogenéticos. Y esta clasificación ha sido actualizada 2 veces, en el 2018 y en el 2016. Entonces yo les voy a hablar de la última, ¿no?, del 2016, ya que es la más usada. Siguiente. Ya, acá tenemos la clasificación. Acá va a haber 6 subtipos, ¿no? En primer lugar tenemos al síndrome mielodisplásico con displasia unilinaje. Este tipo de síndrome es poco común,
En este caso, la médula ósea presenta cambios displásicos solamente en uno de los tres tipos de células sanguíneas, o hay uno o dos tipos de citopenias sanguíneas y hay menos de 5% de células blásticas en la médula ósea. El siguiente es el síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillo. Aquí la médula ósea produce sideroblastos en anillos en lugar de los glóbulos rojos sanos. Cuando hay estos sideroblastos anormales, va a haber grandes cantidades de hierro que quedan atrapados en los glóbulos rojos y en lugares anormales, ¿no? Y se asocia a disminuciones leves a moderadas de la cantidad de glóbulos blancos y plaquetas. Y aquí va a haber dos subtipos, ¿no? Uno que es con displasia unilinaje y otro con displasia multilinaje. Luego, en tercer lugar, está el síndrome mielodisplásico con displasia multilinaje. Este es uno de los subtipos más comunes, según la OMS, en el cual hay cantidades insuficientes de al menos dos tipos de células sanguíneas, ¿no? Que puede ser glóbulos rojos con glóbulos blancos o glóbulos blancos con plaquetas. Y en la médula ósea, esos mismos tipos de células se ven anormales, ¿no? O sea, displásicos en el microscopio. Y menos del 5% de las células presentes en la médula ósea son blastos. Luego está el síndrome mielodisplásico con exceso de blastos. Este tipo de síndrome muestra indicios de células blásticas leucémicas en los análisis de sangre y de médula ósea. Es decir, que su presencia nos indica que hay células leucémicas en proceso de desarrollo. Y acá va a haber también un tipo 1 y un tipo 2. Luego está el síndrome mielodisplásico con DEL5Q aislada, que se refiere a un subtipo que causa anemia refractaria, ¿no? Ya lo ha mencionado mi compañero, o sea que es resistente al tratamiento. Afecta alrededor del 20 al 30% de los pacientes con estos síndromes. Y este subtipo, aparte de causar anemia refractaria, está asociada a una deleción del brazo largo Q del cromosoma 5, ¿no? Y se le designa así DEL5Q. Y por último está el síndrome mielodisplásico inclasificable, que corresponde a pacientes que no tienen anemia refractaria ni ningún otro subtipo de síndrome mielodisplásico, sino que tienen neutropenia o trombocitopenia con características inusuales, como la fibrosis medular, y la cantidad de blastos también no está elevada en la sangre ni en la médula ósea. Siguiente, por favor. Ya, ahora veamos el pronóstico. El pronóstico es una predicción del desenlace clínico probable de una enfermedad. Ciertos factores pueden afectar el pronóstico de un síndrome mielodisplásico y por eso ayudan a determinar cuándo iniciar el tratamiento y cuán intensivo debe ser. Entonces, entre estos factores pronósticos, ahí podemos ver cuatro, que está el subtipo de síndrome mielodisplásico, ¿no? Que ya les mencioné, el número y la gravedad de citopenias, el porcentaje de células blásticas en médula ósea y el tipo y la cantidad de cambios cromosómicos. También se debe mencionar que se utilizan sistemas de puntuación pronóstica para evaluar la gravedad del síndrome mielodisplásico y estos puntajes también sirven para predecir si este síndrome se va a transformar a una leucemia mieloide aguda. Siguiente, por favor. Ya. Entonces va a haber tres sistemas principales de puntuación pronóstica. Este es el primero, ¿no? El Sistema Internacional de Puntuación Pronóstica, que es el IPSS. Mide tres factores principales, que son el porcentaje de blastos, el tipo de cambios cromosómicos y la presencia de citopenias. Y clasifica a los pacientes en cuatro grupos de riesgo, ¿no? Que está al lado derecho del cuadrito. Entonces ahí puse un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene de 5 a 10% de blastos, ¿no? Según el cuadro, le tendríamos que poner 0.5 puntos. Si tiene indicios de un cromosoma 7 anormal, se le coloca un punto. Y un conteo normal de neutrófilos, pero un conteo bajo de glóbulos rojos y plaquetas, que indican anemia y trombocitopenia, se le colocaría 0.5 puntos. Entonces tendría un puntaje de riesgo total de 2 según este sistema.
y este paciente se clasificaría en el grupo de riesgo intermedio 2, ¿no? El IPS. Siguiente, por favor. Ya, luego está otro sistema que es el Sistema Internacional de Puntuación Pronóstica Revisado, ¿no? Aquí se asignan puntajes a las deficiencias de células sanguíneas según su tipo y gravedad. También asigna puntajes a una serie más amplia de cambios cromosómicos. No vemos que es más largo, ¿no? Otros puntos más que señalan. Siguiente, por favor. Ya, y por último está el sistema de puntuación pronóstica basado en la clasificación de la OMS, que incluye el subtipo de síndrome mielodisplásico como un factor pronóstico, ¿no? Los que ya fueron mencionados. Además, asigna un puntaje correspondiente a la presencia o ausencia de anemia grave, ¿no? Igual se le colocaría los puntos según que tenga el paciente. Siguiente, por favor. Y para terminar, es bueno mencionar que estos sistemas no toman en cuenta muchas consideraciones el tratamiento asociado a pacientes de edad avanzada, tales como, por ejemplo, comorbilidades, antecedentes de cáncer, ni otros problemas de salud. Sin embargo, son muy importantes, ya que son indicadores de la capacidad de los pacientes de tolerar ciertos tratamientos intensivos, ¿no? Y ahí es un cuadro de una comparación, ¿no?, de grupos de menor riesgo según estos sistemas que hemos visto con grupos de mayor riesgo. Siguiente. Ya va a continuar mi compañero. Buenos días, doctora. Voy a continuar con el tratamiento. Siguiente, por favor. Ok. Bien, como sabemos, los síndromes mielodisplásicos son una enfermedad heterogénea y el tratamiento debe ser individualizado. Entonces, aquí la selección de tratamiento va a venir influenciado tanto por la gravedad de los síntomas y las citopenias, como también la clasificación de los síndromes mielodisplásicos, la categoría pronóstica, el estado físico y las preferencias del paciente. Tenemos a los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo, donde se va a ofrecer un tratamiento según la gravedad de las citopenias y los síntomas. Se van a considerar sintomáticos o asintomáticos. Los sintomáticos van a poder manifestarse como anemia, trombocitopenia y neutropenia. En anemia va a presentar síntomas relacionados a esta, como la disnea, fatiga, debilidad y hemoglobina menor a 10. En la trombocitopenia, con plaquetas menor a 20.000, o sangrado excesivo, hematomas con plaquetas menor a 50.000, y la neutropenia con infecciones recurrentes y o graves. En los pacientes asintomáticos, generalmente se va a ofrecer un monitoreo en lugar de un tratamiento inmediato, porque no hay una evidencia clara de que el tratamiento temprano a estos síndromes mielodisplásicos asintomáticos de bajo riesgo mejore la supervivencia a largo plazo, y también un aplazamiento del tratamiento impida unos posibles eventos adversos. Por eso se debe hacer seguimiento, expectativas para evaluar así el ritmo de la enfermedad, recibir atención y apoyo si es necesario, como por ejemplo con antibióticos para infecciones, las transfusiones para citopenia críticas antes de la cirugía y tener también un mantenimiento de la salud apropiada para su edad, con las vacunas, asesoramiento para dejar de fumar, cierta dieta saludable y control de peso. Y, siguiente, por favor. Y bueno, eso es para presentar el algoritmo sugerido para el tratamiento de esos síndromes. La evaluación de riesgo se basa tradicionalmente, como ya mencionaron, en el Sistema Internacional de Puntuación Pronóstica, el IPSS, y el más reciente, que es el IPSSR. Aquí la enfermedad de riesgo intermedia, el IPSSR, puede seguir tanto el camino de la enfermedad de riesgo bajo, más bajo o más alto. Entonces, comenzando a explicar el algoritmo, vamos a iniciar con estos dos cuadritos, uno verde y uno rojo, donde la enfermedad de bajo riesgo, es cuadrito verde, y enfermedad de alto riesgo, cuadrito rojo. Comenzando por la enfermedad de bajo riesgo, por ejemplo, el IPSS bajo o intermedio 1, o el IPSSR muy bajo o bajo.
Comenzando con esa parte, el lado izquierdo, lo verde, se van a dividir en tres: asintomáticos, algo de anormalidad en su hemograma, normalidad leve. Los sintomáticos, con anemia sintomática o riesgo de transfusión y otras citopenias, además de una anemia dominante. Con los sintomáticos tenemos que van a ser observados. Con la anemia sintomática o riesgo de transfusión, aquí vamos a evaluar los niveles de eritropoyetina sérica, si son menor a 500 o mayor a 500. Si son menor a 500, el tratamiento es sugerido va a ser el agente estimulante de la eritropoiesis, agregando o no el factor estimulante de colonias de granulocitosis, evaluando si este paciente tiene un nivel de eritropoietina sérica mayor a 500, cambiaría, depende si tiene de lesión de 5Q o no de lesión de 5Q. Si este tiene presente esa de lesión, el tratamiento sugerido es la lenalidomida. Y si ese paciente no tiene esa lesión, para ver otros tratamientos como el agente hipomutilante, también presentaría como otra opción la terapia inmunosupresora, también la lenalidomida o el agente estimulante de la trombopoiesis. Si esto falla, pasaría al trasplante de células madres o también un cuidado de apoyo. Ese también sería el camino de tratamiento si los pacientes tuvieran otras citopenias, además de una anemia dominante. Y para el lado derecho tenemos las enfermedades de alto riesgo, que son los cuadritos rojos. Ahí podemos ver que, como ejemplo, la IPSS intermedio 2 o alta, o el IPSSR alto o muy alto. Aquí contamos con el trasplante de células madres o no, candidatas para esos alotransplantes de células madres. ¿Los pacientes candidatos para esto? Bueno, pues el tratamiento es el alotransplante de células madres y también se le va a considerar el agente hipometilante como un puente para este. Y los que no son candidatos para el alotransplante de células madres tienen como tratamiento el agente hipometilante. Y si esto falla, tendrían como última opción los cuidados de apoyo. Siguiente, por favor. Y los cuidados de apoyo o atenciones de apoyo, como por ejemplo los antibióticos para infecciones, transfusiones para citopenias sintomáticas, la terapia de quelación de hierro o apoyo psicosocial, es importante para el manejo de todos esos pacientes con síndrome de plásticos, ya sea que reciban o no otros tratamientos. Así, los pacientes de síndrome de plásticos de bajo riesgo, la atención de apoyo por sí sola puede ser suficiente para así disminuir los síntomas o mejorar también la calidad de vida. Sin embargo, las transfusiones recurrentes pueden causar aloinmunización, sobrecarga de hierro y entre otras complicaciones. Con respecto a los antibióticos, se debe administrar para las infecciones, pero los profilácticos generalmente no son útiles ya que pueden generar resistencia. También tenemos a los soportes transfusionales, sobrecarga de hierro. Si bien esta sobrecarga de hierro en pacientes con síndrome mielodisplásico de bajo riesgo se ha asociado con resultados adversos, como el beneficio de reducir los niveles de hierro a través de la quelación, sigue siendo algo controvertido. Tenemos a la presencia de los eventos cardíacos, la disfunción hepática y fibrosis y un mayor riesgo así de infecciones. Se encuentran entre las consecuencias neumatológicas más comunes en estos pacientes, dependientes a las transfusiones de sobrecarga de hierro. Entre la población especial de pacientes tenemos a los IPSSR de riesgo intermedio, donde no va a haber un consenso claro sobre el tratamiento óptico para esos pacientes y donde las opciones van a incluir tanto el enfoque utilizado tanto en pacientes de bajo riesgo, es decir, la atención de apoyo o con o sin agentes de menor intensidad versus también las terapias intensivas que se van a utilizar en pacientes de mayor riesgo. Entonces aquí puede ir en cualquier de los dos enfoques. También tenemos a los síndromes plásticos relacionados con la terapia, que las personas van a ser tratadas previamente con quimioterapia citotóxica o radioterapia, donde puede correr el riesgo de desarrollar neoplásicas mieloides relacionadas con la terapia.
Esto se va a contribuir ya a otra categoría distinta dentro de la OMS. Y también tenemos la lesión del cromosoma 5Q, donde aproximadamente el 5% de estos pacientes con síndromes mielodisplásicos van a presentar esta lesión de todo o la parte del cromosoma. Estos pacientes van a ser afectados. Suelen ser mujeres mayores que presentan anemia macrocítica refractaria y un recuento de plaquetas normales o pueden ser también elevadas y pueden carecer de neutropenia significativa. Y esto va a tener una alta tasa de respuesta en el tratamiento de lenalidomida. También tenemos como último los síndromes con fibroblastos en anillo, donde generalmente va a tener este curso una enfermedad un poco más indolente y a menudo van a responder al agente biológico la luz para tercero. Y eso sería todo con respecto a después. Gracias. Con eso terminamos, ¿verdad? Sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna pregunta, todo les ha quedado muy claro. El síndrome mielodisplásico es de los más difíciles de diagnosticar y tratar para nosotros. A ver, todo les ha quedado claro. He escuchado todo lo que han dicho sus compañeros. Está súper bien el resumen que han hecho, ¿no? Y lo he entendido, claro, pero yo a mí me interesa saber si ustedes lo han entendido, si tienen dudas. Estas son patologías que se dan y son un tipo de insuficiencia medular, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la aplasia? A ver, ¿quién me puede decir? En la aplasia hay escasa severidad. Claro, y en los síndromes mielodisplásicos. Ahí posibilidad insuficiente y no haber progenitores que produzcan glóbulos rojos, blancos. Entonces, miren, son dos tipos de insuficiencias medulares, ¿no? En la aplasia no hay progenitores y en un síndrome mielodisplásico hay muchísimo progenitor, ¿no? La médula está llenita, pero la hematopoiesis es ineficaz. Significa esas características que nos ha dado sus compañeros, ¿no? Que los segmentados no se segmentan como deberían, que los gránulos que deberían estar ahí no están, son hipogranulares, agranulares, o sea, las formas de cada célula empieza a variar y a eso se le llama displasia. Eso lo podemos ver nosotros al microscopio y el microscopio es que vamos a poder definir todos esos subtipos de síndromes mielodisplásicos que nos han mencionado. Entonces, para que se nos haga un poco más fácil, ¿no?, entenderlo, diríamos que si es que hay displasia de una de las líneas hematopoyéticas, o mejor dicho, el que haya displasia de una sola de las líneas hematopoyéticas ha de ser un poco más leve a que estén displásicas todas las líneas hematopoyéticas, ¿no? Porque entonces las citopenias pueden ser solo de una, a diferencia de la otra, las tres series comprometidas. Eso es uno. Después, eso con lo que es los tipos de displasia. La displasia es igual, cuanto mayor porcentaje de blastos tenga, células más inmaduras no maduran como se debe, hemos dicho, ¿no? La morfología que tienen empieza a disvariar. Cuanto más inmaduras sean o cuanto mayor porcentaje de inmadurez haya, es decir, mayor porcentaje de blastos haya, es más fácil o es más corto el tiempo que van a tener de transformación a leucemia. Todos los síndromes mielodisplásicos pueden transformarse a leucemia. Y por eso ustedes han visto ahí que sus compañeros dentro de las clasificaciones y vemos los índices pronósticos, el IPSS y el IPSS revisado, vemos categorías como porcentaje de blastos, ¿no?, como súper importante para ver a la larga
cómo va a evolucionar tu síndrome mielodisplásico, ¿no? Si es que se va a transformar pronto o no a una leucemia aguda, por ejemplo. Y en eso está implicado también todas las alteraciones cromosómicas, ¿no? Entonces, esas alteraciones cromosómicas que su compañero decía, a mí me llama la atención que acá las translocaciones, las inversiones estén más en leucemias agudas y en las displasias, más bien las deleciones, monosomías, ¿no? Eso es porque en lo que son leucemias agudas, si ustedes ya tuvieron la clase, ¿no? Hay en la nueva clasificación de la OMS un tipo de leucemias agudas que se llaman de alteraciones recurrentes y muchas de ellas, muchas de estas alteraciones cromosómicas, lo que hacen es darle un riesgo favorable a la leucemia. Y esas son la 821, la inversión del 16, la 1517, que es lo que su compañero nos ha presentado, ¿no? Esas son las leucemias, la 1517 es la promielocítica. Por ejemplo, la respuesta al tratamiento, 90%. Entonces, como les digo, muchas veces van a encontrar ustedes resultados de aspirados de médula ósea buscando mielodisplasia, donde van a ver de conclusión síndrome mielodisplásico. Para mí es como que me dijeran, ¿cómo te llamas? Carmen. ¿No? Y Carmen, pues Carmen hay no sé cuántos miles de millones en el mundo, pero mi nombre completo con apellidos y todos, entonces ya me va diferenciando. Lo mismo es en el síndrome mielodisplásico, tenemos que afinar el diagnóstico para poder saber cuál es el pronóstico de nuestros pacientes y poder ubicarlos en sus categorías de riesgo y poder saber si van a necesitar o no trasplante de progenitores, ¿no? Entonces, como en todas las patologías hematológicas, es súper importante tener un diagnóstico bien hecho al inicio para poder nosotros dar el tratamiento. Ya vieron acá que en el tratamiento, en los de bajo riesgo se les da eritropoyetinas, factores estimulantes, ¿no? Y en los de alto riesgo tampoco es que hayan tantas quimioterapias, ¿no? Entonces muchas veces nos quedamos con tratamientos que no, o sea, que intentamos, con los tratamientos intentamos revertir un poquito esta mala producción en médula ósea con la azacitidina, por ejemplo, que son esos agentes metilantes de los que hablaba su compañera, o estimular un poco la producción con las eritropoyetinas o el filgrastrín, que es un factor estimulante de colonias granulocíticas. No hay un tratamiento, o sea, no sabemos si es que el tratamiento nos va a ser efectivo cuando nosotros empezamos el tratamiento de la mielodisplasia. Y como les digo, si es que lo dejamos, la evolución normal de la enfermedad es una transformación hacia una leucemia aguda. Y leucemia aguda ya es mucho más complicado, ustedes saben, y más en estos pacientes en los que mielodisplasia, hemos dicho, es patología de adulto mayor, ¿no es cierto? Ya, les he hecho un micro resumen para que más o menos lo entiendan. Si tienen dudas, yo sé que tienen clases ahora, ¿verdad? A las 12. Ya tienen que entrar, supongo, pero si tienen dudas o lo que sea, digan ahora o lo dejan escrito ahí para yo poder contestarles o por medio de su delegada, ¿les parece? ¿Sí? Melissa, por favor, la asistencia y a su clase, ¿no? ¿Qué horas son? No sé qué horas es. O si alguno tiene alguna duda, a ver, chicos. Si algo ha quedado en el aire. Nada, están más, ya, entren a su otra clase entonces. Me avisas cualquier cosa, Melissa, ¿sí? Está bien, doctor. Gracias. A ustedes, chicos. Gracias, doctora. A ustedes, chicos. Sí, gracias. Gracias, doctora.